Bueno, aquí estoy. Este es el día esperado. De hecho, traigo mi propia escalera para no molestar a los maestros. Aquí la traigo. En esta ocasión, vengo por aquí, por este lado, pero me voy a pasar por el lado izquierdo para no estorbarles, porque voy a poner mi escalera por la parte trasera para no tener que... Mientras tanto voy a tomar una vista acá del paisaje mientras llego, para que vean lo bonito del paisaje. Vengo cargando mi escalera como todo un profesional, con todo mi equipo, como si fuera de Televisa o de TV Azteca, con mi propio equipo, para no pedir la escalera de los maestros. Aquí traigo la mía y aquí ya vengo. Miren, vengo por la parte de atrás. Aquí llego con mi escalera y la voy a acomodar. Espero que esté fácil todo. Y sí, parece que sí está fácil todo. Aquí está la barda del maestro Toño y ahí voy a ponerla para no estorbar a los maestros. Aquí la voy a dejar. De una manera tranquila. Ahí la dejo. Aquí la dejo por la parte de trasera y voy a saludar a los maestros. Espero que no me digan que no puedo entrar porque está ocupado, porque ya hay otra televisora más importante, o porque ya vendieron exclusiva a TV Azteca. Buenos días. Buenos días, Ere. Ahora sí es el día bueno. Ahora sí es el día bueno. ¿Y todavía le faltan cositas? No, ya va trabajando más, le meto más. Ah, sí. No, que llegue los trompos. ¿A poco le va a meter más? No. ¿Para qué son estos puntales? ¿Para los cables? Para levantar los cables. Oh, porque de veras. El trompo lo puede tumbar. Sí, es cierto, ¿verdad? Muy importante. Prevenir. Está todo preparado. Acá están todos los maestros que van a ayudar. Acá están todos los maestros que van a ayudar a expandir o a distribuir toda la revoltura, es decir, el concreto. Aquí sale del helicóptero. Muchachos, un saludo para YouTube, porque en este momento esta es una fiesta importantísima. Este es un gran evento. Va a haber todo. Este es un evento importante. Este es el helicóptero, ¿verdad? No, de la regla. La regla. Es una regla eléctrica de gasolina. Wow, es para que se vaya todo parejito, ¿ah? Así es. Miren, muchachos, la tecnología también ha llegado. ¿Este con qué se maneja? ¿Con electricidad o con gasolina? Gasolina. Con gasolina. Wow, qué maravilla. No conocíamos este aparato, ¿eh? ¿Oh? ¿Ese es el tanquecito de la gasolina? Es ese. ¡Ah, qué barbaridad! Esto es maravilloso. Es la primera vez que conozco un aparato de estos. Es una regla de gasolina. Así es. ¡Wow! Ahorita lo va a ver trabajando. Maestros, ustedes son unos grandes técnicos. Creo que vamos a ver algo muy... Esto es mucha tecnología. Mira, y el muchacho este, bien que le sabe. La tienes que armar, ¿verdad? Mira, muy importante saberla armar. No me imaginé que existiera este aparato de gasolina, ¿eh? No, no me imaginé, anda muy, muy atrasado. ¿Y este que es también otra regla? Este es el avión. Ah, este es el avión. Este es para ir puliendo. Así es. Wow, aquí hay puro técnico. Miren nada más, muchachos. A los amigos de YouTube les tocó premio, porque tenemos aquí pura gente profesional. Lo mejor de Tijuana está aquí. Eso sí. Hoy sí nos tocó premio, muchachos de YouTube. Nos tocó lo mejor de Tijuana. Los mejores técnicos. Los mejores técnicos están listos aquí. Ahora sí que hasta me pongo nervioso yo, porque es la primera vez que veo un evento de esa magnitud. Sí, esto es grandísimo y muy importante. Así que vamos a estar preparados. Y seguimos en contacto.
nuestro genio, Chuy. Si no hubiera sido por usted, no existiría todo este movimiento que hay ahorita, maestro. Así es, muy cierto. ¿Cómo anda de nervios? No, no, ¿cuál nervios? ¿No? ¿No? Yo creo que yo soy más nervioso que usted. No, ¿cuál nervio? ¿Qué andamos? ¿Al 100? Yo me siento como el quinceañero. Andamos como al 100 ahorita. Eso es todo. Mira nomás, qué maravilloso equipo se trajo, maestro. Ah, pues para que quede todo bien. Ahora sí se trajo lo mejorcito, ¿eh? Para que quede todo. Se trajo lo mejor de Tijuana, maestro. Debe ser. Esto es un gran espectáculo para los amigos de YouTube que ya lo están esperando. Así es. Estamos de fiesta. ¿Este avión? Ajá. Es un hidráulico. Ese es el avión. Este es un hidráulico. Ajá. Lo lleva adelante. Ajá. Aquí la vuelta ya lo baja y solo hace su para ir y venir. Es el que va alisando todo. Y este es la regla de gasolina. Esa nunca la había visto usted, no, tampoco. No, ah, no. Vea que es una gran tecnología. Sí. Es para que uno solo va haciendo todo, se lo baja parejito, ¿ah? Sí. ¿Eh? Y aquel remata. Y aquel remata, wow, es una cosa maravillosa. Ahora sí nos va a tocar algo bueno, ¿eh? Nos va a tocar algo bien. Nos va a tocar algo. Una buena tecnología. Sí. Esto va a ser directamente de usted para todos los amigos de YouTube, porque usted se lo merece, porque usted ha llevado este triunfo en sus manos. Ahí va para arriba. Eso. Ese es resultado de su trabajo y de sus manos, maestro. Es mi responsabilidad que quede bien. Exactamente. Eso es todo. Usted es el jefe de esta obra. Todo bien. Gracias, maestro genio. Aquí estamos para YouTube. Ya está. Ahí estamos. Y aquí vemos a todo el equipo ya preparado y listo. Está listo. Estamos esperando que llegue simplemente, ya saben, la bomba, la máquina, la revolvedora. Todo el equipo de profesionales. Esperamos que no haya exclusiva y que nos vayan a venir a cobrar derechos de 14 mil pesos. Como ya saben dónde lo que me pasó. Pero bueno, aquí estamos viendo los preparativos. Ahorita llega la máquina. Acaba de llegar la bomba. Y le están ayudando aquí los muchachos con los palos. Aquí está Everardo, que le está ayudando a levantarle los cables para que no vaya a haber un problema con los cables de la electrificación. Que parece ser que no están muy altos y sin embargo pues ya la libraron aquí. Siguen ellos atrás del camión cuidando que no vaya a chocar con los cables de la electricidad, que es muy importante. Aquí vamos a Everardo, el gran galán de la película. Hay que cuidar el cable muy bien. Everardo está haciendo un trabajo eficiente, levantando el cable para que no vaya a haber ningún problema. Ya la libró. Muy bien. Bombeos especializados. Esta es la mera buena. Vamos a ver cómo se extiende sus alas poderosas, sus brazos magníficos. Vamos atrás. Esta es una obra maravillosa, inventada por el ser humano. Esta es una obra realizada por las manos de los seres humanos, en donde vemos que va a realizar el trabajo de 20 trabajadores aproximadamente. Un solo hombre manejando esta pipa o esta máquina puede llegar hacer un trabajo tan eficiente como lo hicieran 20 o 30 hombres. Se saludan amistosamente como en los partidos de fútbol. Se dan la mano los caballeros y ahí están arriba esperando los buenos. Todos haciendo un gran equipo de colaboración. Magnífico. Esta es una obra espectacular y le damos el mérito a los grandes maestros, al ser humano, que en esta ocasión está demostrando su astucia, su eficacia y su valentía al poder manejar un aparato de este tipo. Se le ponen sus patas para que resista el peso de la bomba. Aquí el maestro las está manejando adecuadamente. Es como el robot que saca sus patitas. La levanta. ¡Qué potencia! Es imposible creer que con esa sola patita haya levantado el camión, lo enderezó
prácticamente. Bomberos especializados. Muy bien, esto es magnífico. Una gran obra del ser humano. En acción. Aquí vemos que el ser humano también tiene. Y ahí ya vienen los dos camiones. Las dos revolvedoras. Para hacer el equipo completo. ¡Wow! Y parece ser que hay un espectáculo bastante agradable. Aquí está el teléfono de los maestros. Dos números celulares. Bomberos especializados. Bolívar, Simón Bolívar. 15315, funcionamiento de la Castilla. 664-222-6414. 664-402-7295. Bomberos especializados. De Tijuana. Acá está la fábrica. Y acá está la fábrica trasera. Y también llega a tomar posición. Este solo maestro sabe lo que está haciendo, es solo. El control remoto. Ese es el bueno. Aquí es donde empieza a levantarse. La maravilla. ¿Cómo se empieza a levantar la patita? Bueno, yo le digo la patita, es un brazo, más bien dicho. Es un brazo robótico. En toda su extensión y toda su magnitud. Es una maravilla. Es como en las películas de los Transformers. Aquí está un Transformer. Exactamente lo que estamos viendo. Un Transformer que se levanta en toda su magnitud y en toda su fuerza, en toda su potencia y en toda su dignidad. Hace un equipo maravilloso con esta revolvedora. Es impresionante lo que estamos viendo. Irrepetible esta obra. Este es un espectáculo fabuloso, altísimo. Tiene aproximadamente 30 metros o más de altura y se sigue levantando en toda su extensión y en toda su magnitud. Se desdobla de una manera digna. Es como si estuviéramos viendo una película de Transformers. No puede ser, me voy a ir de más lejos porque está tan grande que no alcanza a captar la cámara. Aquí sí lo alcanzamos a distinguir en toda su extensión. Vamos a ver cómo se desdobla. Un solo hombre es capaz de manejar todo este artefacto. Son toneladas de acero. Es imposible de creer. Mientras acá la pipa del cemento se encarga de acomodarse adecuadamente. Y acá el maestro. Vemos cómo está en todo. En toda su capacidad, en toda su extensión. Esa es una maravilla de la tecnología. Y ahí está el maestro Chuy con el otro maestro Chuy. Los dos maestros Chuy dirigiendo. Y estando al pendiente de la obra. Grandes maestros. Gracias al maestro Chuy se llegó a este resultado. Gracias a la tenacidad. Gracias a la entrega. De tantos días de trabajo y de tanto esfuerzo. Del maestro Everardo, que hoy recibe su diploma como egresado de la Universidad de Harvard. Maestro Everardo hoy se gradúa. Aquí vemos cómo se conecta. Se hace la conexión necesaria para que llegue la revoltura adecuada, es decir, el concreto. Si le podríamos nombrar con los nombres técnicos, pues vamos a hablar de concreto, mientras que este se sigue moviendo adecuadamente, sigue girando como si tuviera vida propia, pero es manejado por un solo maestro con un control remoto. Como un niño cuando juega su videojuego. Esto es como un videojuego, pero fíjense qué bonito se está moviendo esto. Hasta parece una pesadilla o un sueño magnífico. No sé cómo describirlo. Tal vez en mi infancia yo nunca soñé con ver esto. Y menos en plena acción. Ni en mis sueños, ni en mis pesadillas lo había visto esto.
quedo mudo de la emoción. Solamente estoy viendo cómo se mueve esto. Cómo se despliega, como un todo un transformer. Son toneladas de acero, ¿cómo es posible que se pueda mover? No puedo creer esto. Lo estoy viendo y lo estoy grabando. Para ustedes, amigos de YouTube, este gran regalo. También de Elvia, la de Monterrey, y del maestro genio que ahí viene a revisar y a checar la obra. Que todo esté adecuado. Ahí está el otro maestro genio de genios. Arriba, en el colado. Arriba de la madera. Los dos maestros checando todo. Y de manera impresionante, impresionante. Vemos cómo sigue desplegando el brazo. Ahora se despliega de una manera artística y grandiosa. Voy a tomar otro ángulo para que lo vean bien. Para que se vea en toda su magnitud y en toda su grandeza. Esto es maravilloso. Es impresionante cómo se despliega esto. Es la maravilla de la tecnología. ¿Cuántos hombres intervinieron en la creación y en la elaboración de un proyecto así? Y sin embargo, diariamente se realizan obras como esta. Para ellos ya es una rutina y sin embargo para nosotros es una maravilla. Estamos viendo, ahí está la manguera. Lista. Y ahí está el maestro de genios, genio de genios, esperando con ansia. Ahora sí, empieza la acción. Ahora estamos empezando ya con la... con la voy a subir, disculpen. Voy a subir aquí. Ahora sí, esta es mi escalera que traje. Ahora sí. Aquí vemos que la manguera ya está lista. Por aquí van a caer las toneladas de concreto que van a llenar estas varillas que están ahí todavía esperando. Con hambre y con sed. Tienen hambre estas varillas de concreto. Les vamos a dar su alimento. Están esperando la nutrición que viene desde allá. Esas dos pipas, dos revolvedoras. Por todo este sistema. Y llega hasta aquí. Bueno. Vamos a dar un pequeño... break. Todos los maestros están listos. Vemos que hay maestros de todas las edades, desde maestros de 60 años como muchachos. Aquí está uno joven, muchacho joven. El más experimentado. Tú eres de los más jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú? 30. El otro. ¿Te ves como de 20? Hay uno que tiene 16 ahí. Ah, sí lo vi, uno que parece reggaetonero, ¿verdad? Ese es el bueno, ¿verdad? El reggaetonero. También tú eres joven y tienes estilo. Ya sabes, las muchachas de YouTube están siempre en la casa de los hombres. Intrépidos y aventados como ustedes. Ahí estamos listos. Muchachas de YouTube, prepárense porque aquí hay mucho galán. Ahora sí van a tener de dónde escoger. Bueno, entonces se le está mojando previamente. Ahí está Everardo, que ya sabemos que siempre está en todo. Se le está dando su rociadita de agua. Y los maestros ya están listos con su pala, que son los que van a extender. Trajeron 5 maestros para extender el concreto. Cada uno con su pala. Tienen que ayudar. Cada uno son expertos precisamente en esto. Aquí vemos que la herramienta eléctrica y mecánica está en todo su apogeo. Aquí está la extendedora que es de gasolina. Y los maestros que la manejan. Eficientes todos porque tienen un equipo completo. Ya se entienden. Se manejan su lenguaje y se entienden. Hasta el Chucky está emocionado. También el Chucky. ¿Por qué? Porque todo esto es una verdadera emoción, una aventura. Ver cómo un equipo de gente llega a la realización de un proyecto importantísimo. Que ya se tienen varios meses trabajando aquí para llegar a esta gran culminación. Esta es una gran responsabilidad y un gran resultado. Ahí estamos en contacto, amigos. Ahora sí, parece ser que el plano entra en acción. Están los dirigentes de la obra. Están los maestros, cada uno en su especialidad.
el maestro genio de genios, el maestro Chuy. Y el otro maestro, ya sabemos, el genio de genios, que está en el control de todo, absolutamente de todo. Se ve un cuadro magnífico. Al parecer acá ya se empezó a verter lo que es el cemento. Parece que ya entró en acción la revolvedora. Dejen subirme aquí. Voy hacia arriba con toda confianza. Aquí está la máquina lista para recibir todo el concreto. Y el otro maestro preparado para aventarla. Estamos en el inicio de todo este proyecto. Está a punto de salir la masa para las tortillas. Y vemos aquí al maestro que también tiene su control remoto. Se va a divertir bastante el maestro del control remoto. Bueno, entonces en cuanto empiece el cemento, acá está el maestro genio, el maestro Chuy, que está en el control de todo. Ahí lo vemos, que está controlando absolutamente todo el plano porque lo tiene en sus manos. Ahí lo vemos. Y acá está el otro maestro. Y aquí está Everardo. Everardo está en todo. Siempre está en todo Everardo. Sin Everardo no hubiera sido posible esto. Everardo es el alma de esta construcción. Aquí vemos al maestro reggaetonero. Eso es todo, maestro, para YouTube, para las muchachas de YouTube. Aquí está el galán, muchachas. Eso es todo para YouTube. Ahí tenemos al galán de galanes. Ya está cayendo el cemento, ya está cayendo el concreto, muchachos. Es el primer paso, la caída del concreto en la bomba. Empezó a caer dignamente y acá llega el concreto. Aquí lo estamos empezando a ver, el primer chorro, el primer chorrito, hermosamente distribuido. El maestro encargado de la manguera, con toda dignidad, con toda fuerza, e inmediatamente entran los maestros que están... ¡Abre duro! ¡Eso, maestro! ¡Ahora sí llegamos al mero día! Aquí está el maestro Chuy, dispuesto a dirigir la obra. Aquí lo vemos, con gran orgullo, hace gala de presencia. Hace gala el maestro Chuy, que ya lo conocemos como el genio del pegado del tabique. Esto es impresionante, ver cómo tienen que meter sus botas. Ahí está el reguilete, que es el que va batiendo, es el de la batidora. Tiene que batir todo para que no queden burbujas de aire. Es impresionante ver el equipo, parecen hormiguitas todas trabajando. Y ahí está el Chucky, que nos está ladrando. Está ladrando, está emocionado. También quisiera participar. Aquí está lo que se le llama, creo que se le llama el reguilete, que es precisamente un aparato que sirve para ir revolviendo todo y que no queden burbujas, que vaya penetrando con toda dignidad, con toda potencia, con toda energía y con toda pulcritud. Everardo roba cámara. Ya lo conocemos, ya es famoso. Es una de las personas más famosas de México, de España y de toda América Latina. Aquí vemos cómo cae generosamente cantidades tremendas. En cuestión de segundos se ha llenado una gran cantidad de concreto. Eso es maravilloso. Cada maestro está en su lugar. Todos están en lo suyo. Nadie sobra, pero tampoco nadie falta. Estamos en el lugar adecuado todos, cada quien en lo suyo, haciendo la labor adecuada, con profesionalismo, con dignidad, con energía, con fuerza. Y más que nada el arte, que nunca debe faltar, la pasión, que es lo que lleva al ser humano a estas grandes obras.
la pasión, la energía, la fortaleza, la dignidad, el hacer bien las cosas, el orgullo de los mexicanos, el orgullo de los tijuanenses. Primera vez grabado aquí, en esta colonia. Somos partícipes y somos vecinos, somos parte de esta dignificación del ser humano, en donde todos en conjunto, en lugar de hacer la guerra, construimos el mundo. Así se construye el mundo, muchachos. Todos unidos hacia los proyectos de construcción y de superación. Esta es la unión, la inteligencia, y que a final de cuentas, la obra de un hombre, el maestro Chuy, el maestro genio del pegado de tabique, llegó a la culminación y al orgullo de llegar a este momento especial. Este es el momento cumbre, el momento esperado por todos los amigos de YouTube, en donde cada uno con dignidad toma el papel que le corresponde. Desde el maestro que maneja la pipa, la revolvedora, porque tenemos dos revolvedoras, una está esperando a la otra. Están listas para tomar la estafeta de esta maravilla que tiene la potencia de 1,000 hombres, tiene la fuerza de 1,000 personas juntas aquí, más aparte de los que están acá abajo. Tal vez algunas personas no han visto una obra como esta, y bueno, es el momento adecuado para darle honor y darle gracias a los que inventaron y siguen siendo partícipes de esta gran industria de la construcción. Esto es impresionante, la rapidez en la que se cuela una losa de 175 metros cuadrados, todos en su lugar. Los dos maestros Chuyes, con el orgullo de haber llegado hasta este momento culminante, y todos los demás maestros que también llegaron a auxiliar en el momento adecuado, como las hormiguitas, que están en el momento justo, en la hora justa, haciendo exactamente lo justo, pero bajo la coordinación del que tiene que estar al servicio de los demás, el que dirige y el que sabe por qué se hacen las cosas, el que tiene toda la responsabilidad. Ya hemos seguido al maestro Chuy, cómo ha logrado toda esta cimentación, cómo ha logrado la implantación de los tabiques, los castillos, posteriormente la cimbra, luego el emparrillado, para llegar a este momento exacto de grandeza en el ser humano. Es una gran obra, muchachos, amigos de YouTube, están cierto partícipes de algo pocas veces visto. En este momento, en 10 minutos aproximadamente, ya se lleva colado tal vez 20 metros cuadrados en 10 minutos, gracias a la tecnología, gracias a la capacidad, a la dirección de estos maestros que saben hacer su trabajo, que tienen experiencia y la sangre fría para no perderse. Tienen que tener el control de sus emociones en toda su potencialidad. Aquí vemos, se acaba una, vamos con la que sigue. Estamos siendo partícipes de este momento impresionante. No hay manera de resistir la alegría de ver semejante acción. La alegría de los muchachos jóvenes que tienen el empuje y la capacidad. Todas las edades están aquí mezcladas, desde la juventud completa hasta las personas que ya tienen la experiencia de sus años vividos, pero todos compartiendo la tecnología que nos da la capacidad de estas enormes máquinas robóticas, potentísimas, extraordinarias, que hacen temblar a más de uno. Bueno, esta pipa acaba de terminar por lo pronto su contenido, lo vació. Está dando la última lavadita o algo así. Aquí vemos ahora lo que se va a conectar. Bueno, este se conecta, es como una extensión para ir extendiendo. ¡Heriberto! ¡Otra vez! ¡Heriberto! ¡Otra vez! ¡Discúlpame, Heriberto! ¡Es que Heriberto otra vez! Le volví a decir Heriberto. Nena.
Y tanto que lo ensayé para que me pudiera fallar en este momento, no puede ser eso. Ah, ahora vemos cómo se le pone esa extensión, como de 4 o 5 metros. Esta es precisamente una, como una regla gigantesca, que un solo hombre la va a mover desde lejos, para no pisar, precisamente. Ahora les dice a todos que se quiten porque entra lo más importante, que es darle el finish, darle precisamente la nivelación mediante esta potente regla gigantesca. Este hombre es el encargado de que todo quede perfecto. Todos metidos con sus botas adentro de este alimento. Es como un alimento, huele sabroso, huele bonito, me gusta el olor. No sé qué tiene, pero huele sabroso. Da alegría al olfato. Bien, entonces vemos que cada quien está en su lugar, en su momento y en su justo trabajo. Cada maestro, porque todos ellos y cada uno son maestros, cada uno en su especialidad. Vamos a hacer un pequeño, no receso, pero sí concentración en lo que sigue, porque parece ser que es lo más importante. Este maestro que se conecta al aparato de la gasolina, aquí lo vemos. Va a ser una obra importantísima. Va conectado. Vamos a ver cómo trabaja este aparato, que nunca lo habíamos visto en función. Ahí va entrando al campo de acción. Es importantísimo ver cómo inicia la producción de movimiento, porque esta es la que va a realmente a dar es la nivelación a este sistema de concreto. Esta es una de las partes más importantes. Aquí vemos al maestro genio, que está siempre dirigiendo. Está al pendiente de todo, todo. Aquí está nuestro maestro, nuestro artista. Se va una pipa, ya terminó su contenido. Pero viene la otra. Ahí está la otra, hacerle el relevo. A tomar la estafeta. Y el maestro dirigiendo. Y con los nervios bien plantados. Bajo control todo. Allá vemos al que está emparejando con la niveladora de gasolina. Que es un aparato interesantísimo. ¡Maestro! ¿Cómo está de nervios? ¿Cuál nervios? No. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está esto, maestro! ¿Cuánto llevo de esto? ¡Miren nada más! ¡Qué rapidísimo! Es una maravilla. ¿Cómo cuántos metros llevan ahí? Allí van como unos... Lleva casi una tercera parte, casi. ¿Unos 80 metros? No. ¿Unos 20? 20, no más. ¿Más? Sí, más. ¿Unos 30, va? Unos 30. Ya van 30 metros en 15 minutos. Esa es la maravilla de la unión, ¿verdad, maestro? Entonces, pues nosotros tenemos el orgullo de haberlo seguido desde que inició esta obra, maestro. Y vamos para arriba todavía. Exactamente. Vamos para arriba. Y mire, llegó a este momento importantísimo en su carrera, maestro. Este es como un triunfo. Ahí va el maestro. A seguirle con el otro. Ahí viene el otro camión. Inmediatamente. Aquí está la otra revolvedora para continuar. Se va a acomodar. Hay que ser muy perito para manejar este vehículo. Es experto el maestro chofer, porque tiene que a puro espejo y a puras señas. Esta es la comunicación. Tiene que llegar al lugar adecuado. Ahí está el maestro. Aquí está listo y llenando lo que sigue. Complacido con su trabajo. Complacido y feliz. Para los amigos de YouTube, es el gran maestro. El gran maestro de la obra. De la obra. Que está feliz y contento con su trabajo. Ahí va el segundo.
Ahí va el segundo camión. ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Vamos con el segundo! ¡Vamos con el segundo! Y este maestro está muy contento con el servicio que está prestando a la comunidad. Aquí está Everardo con toda su, con todos sus movimientos gráciles, orgulloso de su trabajo, orgulloso de haber sido parte y colaborador de este gran proyecto. Es parte del alma de aquí. Everardo, qué buen trabajo, qué orgullo. Ahí estamos. Ahí está Everardo con toda la dignidad de un gran trabajador que llegó a la culminación de esta gran obra. El hilo, importantísimo, parte esencial. Tal vez sin hilo no existiría esta belleza. El maestro Chuy, gran manejador de los hilos, para que todo vaya exactamente en su lugar. Y el otro maestro, el genio del pegado del tabique. El hilo en su lugar. Ellos saben lo que están haciendo. Maestro, qué bonito trabajo tan interesante. Qué trabajo tan interesante y bonito. Ah, sí. Este es el que controla todo. Sí. Mira nada más, hasta parece un videojuego, ¿verdad? Ándele, nomás que aquí nomás hay una sola vida. Aquí nada más hay una, ¿verdad? Aquí es game over, ¿verdad? Luego, luego. Cuidado. ¿Desde aquí también lo puedes manejar o es con cable? No, ¿Es control remoto? No me digas, ¿a poco desde aquí lo puedes manejar? Aquí, yo soy el que tiene el control, en la casa es otro rollo. Es cierto, lo dijiste muy bien. Aquí él tiene el control, pero en la casa la mujer manda, dice el maestro del control. Muy bien dicho. Bueno, pues vamos con la otra parte. Aquí es una junta de genios, de maestros. Inclusive este muchacho joven, que es todo un reggaetonero. Ahí está, se juntan las dos generaciones. La unión hace la fuerza. El trabajo eficiente. Las edades aquí no cuentan. Aquí todos son colaboradores y genios. Aquí es una junta de genios. Entonces, vamos con la segunda vaciada de la segunda olla. Este es el otro maestro. El maestro que prepara. Está preparando el panorama para volver a llenarlo de concreto. Esta es la segunda olla. Teniendo en cuenta que todos están en su lugar adecuados. Ahora sí se le está dando con la regla. La regla. La regla es lo más importante, porque eso es lo que le está dando la finura. Con la regla se está extendiendo todo este cemento, es lo más importante. Sin la regla no hubiera nada. Bueno, vamos con la segunda parte. Adelante, maestros. Seguimos con la segunda parte de este partido. Para YouTube, puros maestros genios. Eso es todo. Tenemos en cuenta que son bastantes almas, son bastantes personalidades, diferentes edades y culturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más el chofer de allá, 14 personas. 14 personas unidas bajo un mismo objetivo, llegar a la culminación de una gran obra. Todos felices y contentos porque se están apoyando los unos con los otros. Esta es la gran maravilla de la organización para llegar a un solo proyecto, a una sola unión, a un solo resultado. El éxito pleno y total, porque cada uno contribuyó con su granito de arena. Es decir, la fuerza se multiplica
y no solo se multiplica, sino se exponencia, dado que están ayudados por la grandeza de la tecnología. Aquí estamos con la segunda parte. Y aquí viene el otro maestro. Ahí está. Continuamos aventando más. Siguiendo con el trabajo. El maestro de la manguera es muy importante porque él es el que está guiando la manguera para que caiga en su lugar adecuado. Prácticamente él es el que está acomodando cada metro en su lugar. Le debemos casi todo a este maestro de la manguera. Es el que va distribuyendo eficientemente. Y tiene que ir moviendo en cada momento, en cada segundo, en cada instante la manguera, para que todo sea adecuado y en el lugar adecuado y en el momento adecuado y la cantidad adecuada. Y lo hace tan despreocupado que se ve que prácticamente tiene una experiencia enorme en el ramo. Es la experiencia que da esa seguridad en lo que se está haciendo, esa alegría. Aquí vemos el que tiene el control. Todos sabemos que en la casa la mujer controla, pero aquí... aquí se la voló, aquí el control lo tenemos nosotros. Eso es todo. Muy buen consejo para los amigos de YouTube. ¡Ánimo! Para que sepan que aquí el hombre está en su campo, pero en la casa la mujer es la que manda. Así es. Correcto. Muy buen consejo, muy sabio. Y aquí, desde aquí está manejando todo a control remoto. Así es. Miren, para que vean que los que van a jugar videojuegos, así pueden llegar a ser unos grandes manejadores de máquinas. Bien encaminado. A eso se llega. Solo hay un detalle, aquí solamente hay una vida. Aquí sí no hay posibilidad de error, ¿verdad? No puedes con tu vida, aléjate de las drogas. Exactamente, muy bien dicho, ese es el mejor consejo. Así es. ¿Se puede repetir? Así es. Repítelo. Aquí solamente hay una vida. Así es, aquí que cuida tu vida, aléjate de las drogas. Claro, perfecto. Aquí se está manejando todo un proyecto. Tiene que ser todo limpio. Aquí no entra el alcohol, aquí no entra nada. Aquí entra nada más la voluntad. Mochilas. Terminando el proyecto, sí se pueden echar sus cervecitas, ¿verdad? Para celebrarlo. Pero ahorita aquí estamos de una manera profesional. Limpios, completamente limpios. Aquí no se ve ninguna cerveza. Todavía no es el momento. Hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para concentrarse y tiempo para divertirse. Reír, tiempo para trabajar, tiempo para todo. También para bailar y para tomarse sus cervezas en su momento. Ahorita es el momento de estar bien concentrados. Trabajar. Exactamente. Entonces de aquí tú estás manejando todo esto, ¿verdad? Así, señor. Mira, y hasta parece que como si no, mira. Ese es impresionante la maestría que tienes para hacer esto. 17 años nos respaldan. 17 años de esto, no, pues entonces prácticamente eres un profesional a nivel de cualquier país del mundo, la verdad. También aquí en Tijuana hay profesionales. Hay un saludo para España, allá para Estados Unidos, que nos ven de muchas partes de Estados Unidos. Saludos para Alemania. Exactamente. Traemos tecnología alemana. Ah, muy bien. Todo esto es tecnología alemana. Así es. Aquí la estamos viendo, como habíamos dicho, pura tecnología alemana manejada por mexicanos. Así es. Y recordemos que también nos están viendo de América Latina, allá de Argentina, Perú, y hay grandes amigos, y de España tenemos grandes seguidores también en Estados Unidos. Así es, bendiciones. Así que, para todos. Bendiciones para todos de parte del que lleva el control. Así es. En este momento él es el que lleva el control. Si no fuera por él, no sé qué pasaría aquí. Así que aquí seguimos viendo cómo él controla este momento importantísimo en la vida de todos estos trabajadores profesionales de la construcción. Cada uno de ellos tiene su papel importantísimo. Todos y cada uno, hasta el reggaetonero, que ya lo conocieron las muchachas. Ahí está el reggaetonero, haciendo en medio, como todo un guerrero, en medio del cemento. Ahí lo vemos. Un gran reggaetonero, un gran trabajador. Dignamente pisando el concreto, con la pala en mano, con las botas embarradas de concreto. Y aquí está el del helicóptero, o ¿cómo se llama este? El vibrador. Este es para que no haya ningún tipo de aire que se meta. Saca la burbuja, ¿verdad? Así es. Esta es parte esencial completamente. Claro que sí, y así no quedan hoyos, ya después no se tienen que retrabajar. ¿Dentro de ustedes lo traen con ustedes o lo contratan aparte? Pues eso es opcional. Ajá.
Ah, ok. Bueno, pero sí es indispensable, 1000% indispensable. Y toda esta tecnología se conjunta para llegar a esta conclusión. Es muchísimo esto, son 175 metros cuadrados, muchachos. Entonces vemos que aquí, pues, si aquí hay 15 trabajadores, hace 20 años hubiera habido como 40 para poder lograr en todo el día. Y ahorita con esto se hacen 2 o 3 horas, ¿verdad? Empezando desde las 3, 4 de la mañana. Para, exacto. Para terminar más o menos a la 1, 12. Eso se decía antes, colar con cuadrilla. Exacto, con cuadrilla. Sí. A puro bote. A puro pulmón. Y subir las escaleras. Sí, andamios cruzados. Entonces aquí nos estamos ahorrando mucho trabajo. Sí. Pero es más eficiente todo mucho esto. Mucho tiempo. Exacto. Tiempo. Y el tiempo es dinero. Exacto. ¿Aquí como en cuánto tiempo va a estar ya aventado todo el cemento arriba? Pues ahorita vamos a terminar esta, viene otra de camino. Yo pienso que unos 40 minutos más. ¿Ya está todo hasta acá? Sí. ¡Qué barbaridad eso! Hace 20 años era imposible de creer. Sí. Es como, esto es como un Transformer. Sí. Como en las películas de hace 20 años que se veían los Transformers, ahora sí son ciertos. Ajá. Se llegaron a la realización de hacer el trabajo de muchas personas. Este fue el futuro de hace 20 años, se llegó a la realidad. Qué bonito es esto. Esto es algo magnífico que el ser humano ha llegado a lograr mediante la unión, el conocimiento, el estudio y el tesón de varias personas. Esta es tecnología alemana que ha de costar bastante dinero y aprender a manejarlo. Así es. ¿Tú tuviste que era alguna escuela o cómo aprendiste a manejar? Tres cursos federal. Ah, fíjate, con razón. Así es. ¿De cuánto tiempo cada curso? De una semana cada curso. Ah, ok. ¿Y te dieron tu certificado? Así es. Ah, ok. Él tiene su certificación, que es muy importante. Estamos certificados por Twin. Ah. Somos operadores clase A. Ah, ¿qué significa clase A de lo mejor? Así es. Wow. Muy bien, pues aquí tenemos para los amigos de YouTube otro gran maestro, otro gran genio. Que de pronto nos sale. Mándales un saludo a las muchachas de YouTube. Saludos. Aunque es casado, pero de todas maneras. Así es. No está. Con que les mande un saludo no está haciendo nada malo. Además lo está viendo su esposa, lo está así vigilando. Es. Este trabajo lo puede hacer cualquier persona. Exactamente. Así es. Muchas bendiciones de parte del maestro así del control es. Para todas las personas de YouTube. Especializados de la baja. Especializados de la baja. Sí, ya puse los teléfonos bien, también. Muy bien. Todos los teléfonos y el nombre de la empresa, le puse la cámara para que todos los amigos que les interese, pues sepan que esto es lo más profesional que he visto en Tijuana. De Tijuana para Tijuana. Saludos para todos. Gracias. Igualmente. Para amigos de YouTube, pues es algo nuevo que les traemos. Siempre les traemos cosas bonitas y buenas de provecho y pues para que todos se diviertan y aprendan, maestros de la construcción. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y siempre aquí en Tijuana hay personas que les gusta compartir el conocimiento, les gusta compartir su alegría de trabajar adecuadamente. Por eso se comparte con alegría y se aprende. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Ahí estamos, parece ser que estos dos camiones ya descargaron todo su contenido. Ahora vamos a esperar al que viene. Vamos a hacer un pequeño receso. Ah, sin olvidar que el de la regla es importantísimo. Ahí está el de la regla. Lleva un papel mucho, muy importante. Los que están emparejando. Todos los que están emparejando son importantísimos y de vital importancia. Este es el que está acomodando. Parejito. El equipo de gasolina. Y aquí está el maestro reggaetonero trabajando como todo un hombre. Ahí está el vibrador, el maestro de la regla, que es de vital importancia. Cada uno en su lugar, cada uno haciendo la labor que le corresponde. Queda hermoso, queda bonito, planito, bonito. Creo que el de la regla es de vital importancia, con su hilo y con su regla. Vemos que trae un hilo de lado a lado y el de la regla tiene que ir siguiendo el hilo. Es algo maravilloso, es algo muy profesional. Vamos a hacer un pequeño descanso mientras llegan las otras dos ollas, dándole honor a quien honor merece, porque cada persona que es profesional nos está ayudando a que la humanidad siga desarrollándose y creciendo para restituir lo que en algunas ocasiones el ser humano también ha dañado a su propio medio ambiente. Con estas personas vemos que la esperanza aún
está vigente en el ser humano y por el ser humano. Así estamos, amigos de YouTube. Ahí estamos en contacto. Con el control remoto, si se me extravía, si... ¿Lo puedes manejar de allá? Sí, lo puedo manejar manual. Ah, o sea, tienes dos opciones. Sí. Muy bien, es importantísimo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Este lleva pila? ¿Cómo lo cargas? Sí, igual. ¿Es una pila grandota? Es una... Ahorita se lo voy a mostrar. Ah, ok. Voy a colocar la pluma. ¿Sí, okay? Entonces, ya, mira qué bonito se mueve. La que tener aquí, maniobrar tres brazos. Ajá. Ahí está la batería. Ay, como la de una computadora, qué bonita, miren nada más. Tengo en mis manos la pila de un control remoto que maneja todo esto, muchachos. Gracias al maestro que me dio esta oportunidad de tocarla con mis manos y saber dónde se mete. Wow. ¿Y cuando la cargas, cuánto dura para cargarse? En 10 minutos está lista para. No me digas tan rápido. Sí, es rápido. Wow, es una maravilla este invento. También es alemán, es de lo mismo, sí, es parte del mismo equipo. Sí. Pero por ejemplo, si tú pides un aparato de esos, ¿en qué llega? ¿En barco o en tren? Esta la trajeron de Puerto Rico, en barco hasta Estados Unidos. Ajá. Y de Estados Unidos en cama baja hasta San Diego. Chula Vista, y de Chula Vista ya la... Cama baja es por tierra. Sí, así es. Ah, ok. Pues sí, esta es una maravilla y realmente pues aquí el maestro, que es un gran técnico, está encargado también del mantenimiento, ¿verdad? De cualquier tipo de situación que se amerite. Entonces no nada más es estar aquí con el control, sino estar al pendiente de todo el mantenimiento. De algo nos sirvieron los tres cursos que estuvimos acudiendo al DF. Ahí aprendimos cómo empacar un pistón, el mantenimiento de la unidad. Muy en general. Sí. Porque si no hubiera mantenimiento, ¿de qué serviría, verdad? Aprendimos a detectar fallas, en lo que son jalones de aire, para cuando terminamos que chupe la pelota. ¿Qué posibilidades hay de que surgiera, por ejemplo, algún accidente, que se cayera algo? ¿No, nunca ha pasado? Sí, sí ha pasado, pero necesitaría romperse una válvula de retención de algún pistón para que pasara ese caso. Es bien, casi imposible, sí, ¿verdad? Sí, es casi imposible. Ah, ok. Pero siempre hay que estar preparado para todo, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces aquí se terminaron las dos ollas, van por las otras dos. Sí, van a tirar una más. Ajá. Y van a esperarse para ver hasta dónde van a llegar para recubicar. Para pedir. Para que no vaya a sobrar. Así es, y para que no vaya a faltar. Ni faltar ni sobrar. Bueno, pues entonces aquí este maestro, como lo vemos, es un gran técnico mexicano, que también da orgullo también a las personas que han estudiado, que se han superado, fue hasta el DF a estudiar su curso y ya tiene 7 años en esta empresa. Este es el ejemplo. Claro que para toda América Latina pues somos hermanos todos, los mexicanos, los guatemaltecos, de Perú, los amigos que tenemos en Perú y en Argentina, inclusive la madre España también, forman parte del hermanaje que tenemos con todas las personas de habla hispana y los que también nos acompañan de Estados Unidos. Un gran saludo para todos los de Estados Unidos de parte de este gran maestro. Ahí viene llegando la otra unidad. Y ahí viene la otra unidad lista. Maestro, es un orgullo para nosotros tenerte. Gracias, señor. Y que nos estás compartiendo todo tu conocimiento. Así es. Es para todos los amigos de YouTube. Eres parte ya de los profesores de YouTube. Bien. Muchas gracias. Ánimo. Y aquí viene la otra, la que sigue. Vamos a aventar la que sigue. La tercera pipa, o bien la tercera olla, como se le diga, o el tercer trompo o revolvedora, para continuar en donde se va. Ya se va más o menos a un 50%, pero vemos que la belleza es prácticamente la responsabilidad de los regleros. Los regleros tienen en sus manos la belleza de la obra. Esos son los que llevan la belleza y la distribución exacta de la obra, los maestros de la regla. Qué importantes son ellos, son los que tienen toda la responsabilidad de todo el concreto. Esta regla tan sencilla que se ve, pero es la más importante. Estos son los maestros de la regla. A ellos se les debe la vista, la belleza, la pulcritud y la limpieza del trabajo. Se les debe a los maestros regleros y ahí los vemos trabajando en toda su magnitud. La regla, instrumento de los más importantes, es como la ropa, es lo que le da la vista al trabajo.
para chiflear a la gente. Los maestros de la regla. Aquí los vemos en acción. Con ellos culmina el trabajo, con los regleros. Bueno, y todavía falta el, lo que se le llama el avión o el helicóptero, que es cuando se pule. Pero aún así vemos que ahí viene la tercera olla. La tercera. Y estamos en contacto con ellos, caminando. Aquí yo estoy caminando, tengo el orgullo y el honor de estar caminando con mis pies en esta gran obra. Soy parte, si no del trabajo, por lo menos del tiempo y el espacio de estos grandes trabajadores, artistas de la obra. Este es un gran maestro. A su corta edad ya es un gran maestro, dándole honor a la juventud también, de empuje, de tesón y de capacidades. Un gran reggaetonero, un gran trabajador, un gran profesional. Para los amigos de YouTube.